iniciar este encuentro, Corsarios contra Mexicas. Como capitanes del equipo de Corsarios tenemos al número 3, Aydar, que le mandamos un saludo muy afectuoso, y a toda su familia, también a su hermano que está jugando ahí. Tenemos al número 15, que es Derek, al número 8, Santiago, al número, me parece que es el número 13, que también es Santiago y a él. En la parte de Mexicas tenemos el capitán, es al número 10, 83, 30, el número 1. Tenemos el encuentro de capitanes en este momento. Damos inicio a este encuentro. Que la recibe el número 24. Quedan, me parece que quedan cerca de la yarda 25. Entra el equipo de Corsarios para la primera jugada de este encuentro. Como coreback tenemos al Aydar, famosísimo Aydar, al número 6 de corredor, que es este Ángel, número 8, número 4 de receptores. Saca la jugada, es una carrera por el centro. Hay un avance de un par de yardas, tendrá segunda oportunidad. Segunda y 7 yardas por avanzar. Santiago como pone como receptor, al 4 Eric, número 24 Miguel, saca la carrera, la termina siendo número 8 Santiago, me parece que esto casi llegaron a la yarda 5, llegaron a las 5 yardas, será tercera y 5. En la línea ofensiva tenemos al número 72, Isaac. Movimiento del número 24, saca la jugada. Lanza el pase y es interceptado. Sigue la carrera por el número 87 y queda en la... cerca de la yarda 7, me parece. Entrará la ofensiva de Cita para su primera jugada de este encuentro. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Saca la jugada, es una carrera. Tiene el número 3 y parece que ya tiene el primero y 10. Sigue moviendo la pierna. Tiene el primero y 10. Mueva las cadenas. Yardas por avanzar, se la dan a su corredor, el número 24, sigue moviendo las piernas, hace algunos cortes, tiene el primero y 10. Parece que no va a anotar, pero tiene el primero y gol. Primera y gol para el equipo de Mexicas. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Desde que se encuentra el equipo. Se va a repetir primera y gol. Ahora es primera y 7, me parece. Saca la jugada con su corredor. ¡Así se
parece que se lastimó un jugador. Esperemos se encuentre bien. Ya entra el equipo médico a revisarlo. Sale del campo el jugador número 10. Esperemos se encuentre bien. Sale asistido por sus coaches. Segundo down, segundo gol. Me parece que son solo 2 yardas por avanzar. Touchdown de Mexicas, anotando los primeros 6 puntos de este encuentro. Conversión no es buena, aún así logra dar los primeros 6 puntos. El marcador actual es 6 puntos. Mexicas 0 puntos contrarios. Pasa la yarda 30. Parece que se queda por esa yarda. La línea ofensiva de Cortario se lucha 54. Mateo 56. Jacobo 72. Jack. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Corebaca acomoda a su corredor cerca de la jugada. En el hueco. Muy bien asistido por su liniero ofensivo número 61 también. Aún tienen el primero y 10. Muevan las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dos receptores del lado izquierdo, doble del lado derecho. Sacan la jugada, lanza el pase y es completo con el número 8, Santiago. Parece que en esta ocasión logra obtener una yarda. Segunda y 9 yardas por avanzar. Misma formación. Cinco lineros presionando, saca la jugada. Pensaron que utilizaron el balón, pero ya había terminado la jugada. Tercera oportunidad, 3 más yardas por avanzar. Tercera y 8 yardas por avanzar. Misma formación, dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho, saca la jugada, pone Baxter ya para atrás, tiene presión, lanza el pase, es completo con el número 6. Ángel, en esta ocasión, patinaron atrás de la línea de golpeo, no, me parece que no, es la cuarta oportunidad. ¡Vamos, Corsarios! Cuarta y largo por avanzar. Parece que son 13 yardas. A la puntada. Para atrás, segundo down. En la línea defensiva tenemos al número 0 Enrique, al número 50, al número 17 Federico, al número 18 Patricio. Segunda oportunidad, me parece que son
izquierdo, doble del lado derecho, sacan la jugada. Lanza el pase, corre back, tiene al hombre. Parece que el pase salió muy alto, muy se adelantó el pase, no llegó el jugador. Vendrá tercera oportunidad. Personal el coreback, capricha el número, queda cerca de tener el primer 10, la cuarta oportunidad, quedaron una yarda de tener el primero 10, cuarta oportunidad, cuarta y una sola yarda por avanzar. Parece que entran los equipos especiales, pero ya sacaron un pañuelo. Cuarta oportunidad. Va a recibir cuarta oportunidad. Es cuarto y largo. Hay un pañuelo en el centro de juego. Veremos a ver qué dicen los oficiales. No hay pañuelo, no hay castigo. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Misma formación: dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Ah, me parece que en esta ocasión son dobles del lado izquierdo, solo un receptor de un lado derecho. Lanzo personal, coreback, pero en esta ocasión entraron los defensivos, sacaron atrás de la línea de golpeo. Ya, segundo down. Segunda y 14 yardas por avanzar. Grimm del lado derecho. Lanza el pase el coreback. Le queda poco, un poco alejado el balón. En esta ocasión es más complejo y me trae el cuarto oportunidad. Tercero oportunidad. Tercera oportunidad. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Tercera y 14 yardas por avanzar. Sacan la jugada. Tiene presión el coreback, hace algunos cortes. Y es tacleado la defensiva. La cuarta oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Mexicas. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Lanza el pase, es completo con el número 15. Hace algunos cortes, se quita algunos hombres. Sigue moviendo las piernas. Ya es el primer día. Parece que hay un pañuelo en el terreno de juego. La primera oportunidad, ahora es primera y 20, me parece. Misma formación. Dale la jugada, se la dan a su corredor. La defensiva se cierra.
equipo por avanzar. Ahora su trip del lado derecho. La CP, la termina, parece que la termina haciendo Presumor. Lanza el pase de coreback. Lejos el pase. Ya tercera oportunidad. Tercera oportunidad y largo por avanzar. Sacan la jugada, se la dan a su corredor. Mueve las piernas. Se quita el jugador, sigue los bloqueos. En el primero y 10, muevan las cadenas. Con esta jugada damos inicio al segundo cuarto. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Cuatro defensivos presionando. Lanza el pase, es completo con el número 15. Hace algunos cortes, quita algunos hombres. Tiene el primer inicio. Muevan las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Misma formación. Lanza el pase, vuelve a tener el número 15. Sigue algunos bloqueos. Vuelve a tener el número 10 y mucho más. Está claro, justo en la yarda 29. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Misma formación por el equipo de Mesitas. Se la dan a su corredor. Segunda y 4 yardas por avanzar. Última formación. Acá la jugada. Acá la personal, el coreback. Tiene el primero y 10. Muevan las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Doble del lado izquierdo, un receptor del lado derecho, dos corredores. La parte de la carrera, lanza el pase completo con el número 15, sigue moviendo las piernas. Segundo y todo, segundo y tres yardas para avanzar. En el primer gol. Sacan la jugada. Se queda menos de media yarda de tener el touchdown. Vendrá segundo down. El intento de conversión. El tiempo fuera pedido por el equipo. El intento de conversión. Lanza el pase y es completo. Marcador actual 14 puntos. 0 puntos contrarios. Carrera de Santiago. Hay pañuelos en el terreno de juego. Quedando desde la yarda 35 después del castigo. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Rosarios. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. La hace personal Aidar. Parece que en esta ocasión la defensiva se cierra.
No permite ninguna más saqueada más de la línea de golpeo, ¿verdad? Segunda. Segunda y 12 yardas por avanzar. Misma formación, saca la jugada. Lanza el pase y es completo. Tiene el primer 10. Sigue moviendo la tierra. Tiene la yarda. 11. Gran pase de Aguilar. Y el receptor que recibe el ovoide. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Lanza el pase y es completo. Parece que era completo. Lo tenía el número 8 Santiago, pero se le va de las manos. Entra a segundo lado. Segunda oportunidad, misma formación. Sacan la jugada, alguien se echa para atrás. Lanza el pase y es. Le meten un manotazo al balón. La tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Parece que hay movimiento de la defensiva. Lanza el pase. No va a llegar. Parece que es en contra de la ofensiva. Hay dos castigos. Después de los castigos será tercera y 5 yardas por avanzar. Una formación. No hay movimiento del lado de la ofensiva. Se movió el número 15. Trip del lado izquierdo, sacan la jugada, lanza el pase, lo tiene su corredor, número 7, avanza un par de yardas, pero no va a llegar al primero y 10, vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad y 9 yardas por avanzar. Misma formación, trip del lado izquierdo, hay un tiempo fuera pedido por el equipo de Mexicas. Cuarta oportunidad, 9 yardas por avanzar. Misma formación. Movimiento de la defensiva. Lanza el pase y es completo. Queda alto al receptor. Después del castigo, la jugada la hace personal Aydar. Cierra la defensiva. Parece que permite una media yarda. Meterá segundo lado. Doble del lado izquierdo, doble del lado derecho. Sacan la jugada, la otra pasa. Aguilar dice que es completo. Tenía ya el defensivo, aún así logró capturar el ovoide. Una tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Misma formación, doble del lado izquierdo, doble del lado derecho. Parece que un. No se entendieron ahí la línea, al final pasan el ovoide a Aida. Una cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, misma formación.
terreno de juego. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Mexicas. Sacan la jugada. Tiene presión el coreback, lanza el pase y parece que... parece que la recuperó el equipo de Rosario. A ver qué indican los oficiales. Para el equipo de Corsario. Doble del lado izquierdo, doble del lado derecho. Cuatro defensivos presionando en la línea. Lanza el pase, es completo con el número 8. Sigue moviendo las piernas. Se queda cerca de tener el primero y 10. Vendrá segundo down. Segundo down, misma formación. Segunda y 3 yardas por avanzar. Se echa para atrás Aydar. Lanza el pase. Pase completo. Entró muy bien esa ala defensiva por lo que capturaba el coreback. Aún así pudo salir el gol. Tendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, mismas yardas por avanzar, misma formación. Saca la jugada. Se la dan a su corredor, pero hay un pañuelo en el terreno de juego para la jugada. Repetir tercera oportunidad, ahora es tercera y 7 después del castigo. Misma formación, saca la jugada, entra el nuevo número 99. Tiene que lanzar el balón rápido. Por poco lo cachaba el número 5, pero pase incompleto, sería cuarta oportunidad. El oficial indica que restan 2 minutos de juego este partido para llegar al medio tiempo. Cuarta oportunidad, parece que entran los equipos especiales. Cuarta y 7 yardas por avanzar. Como pateador tenemos al número 0, que es Enrique. Lanza el pase. Una jugada sorpresiva, pero... parece que no se... defensiva es la que estamos viendo, que nos termine así, tendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad y largo por avanzar, se echa para atrás el coreback, lanza el pase. Por poco es interceptado por el número 2. Santiago. Por poco es interceptado, está cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, trip del lado derecho. Doble del lado derecho, con el lado izquierdo, dos corredores en el pase. Saca la jugada, lanza el pase el coreback. Pase completo, gran serie defensiva tuvimos antes de llegar al medio tiempo.
derecho. Sacan la jugada. Le hace el pase. Aydar. El número 24 es el gol de la Campeonato. Le cayó el balón en sus manos a este, el número 24, Miguel. Esperemos que para la próxima jugada la pueda atrapar. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, las mismas yardas por avanzar. La misma formación. Sacan la jugada. Lanza el pase. Quedan muchos jugadores defensivos en esa área. Tendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Saca la jugada. La hace personal Aydar. En esta ocasión entran los defensivos y lo taquean justo en la línea. También hay un jugador defensivo lastimado. Ya entran los equipos. Ya entra el equipo médico a revisarlo. Esperemos se encuentre bien el jugador. Sale del terreno de juego el jugador de Mexicas. Con esto vamos al medio tiempo. Iniciamos el tercer cuarto. El equipo que recibe es el equipo visitante. El jugador que va a patear es el número 15 de él. En el fin del número 15 hace algunos movimientos. El número 43 del equipo de Mexicas. Ya entra el equipo médico a revisarlo. Esperemos se encuentre bien. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Misma formación, dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Movimiento del número 24. Termina haciendo la personal el número 3. Avance. Un par de yardas vendrá segundo down. Segunda y 7 yardas por avanzar. Misma formación. Se la dan al corredor. Pero en esta ocasión entran los defensivos y taclean atrás de la línea de golpeo.
Y la segunda oportunidad. Tercera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Misma formación. Sacan la jugada. Se echa para atrás el quarterback. Tiene presión. Lanza el pase y es pase completo. Hay un pañuelo en el terreno de juego porque parece que no había ningún hombre cerca. Cuarto y largo después del castigo. Sacan la patada y queda aproximadamente en la yarda 47. 42, me parece. Primera oportunidad que ya nos puede avanzar. La jugada, lance el pase. Pase completo, vendrá segundo down. Segundo down, las mismas cargas por avanzar. Doble de lado izquierdo, doble de lado derecho. Saca la jugada, lance el pase. Pase completo. Tercer down. Tercer down, las mismas 10 yardas por avanzar. Hay un tiempo fuera pedido por el equipo. Ya tiene presión el coreback, lanza el pase y es completo y tiene el primero y 10. Muevan las cadenas. Primero y 10 y mucho más, pero hay un pañuelo en el terreno de juego. Veremos a ver qué indican los oficiales. Para tener el touchdown. Ganar jugada. Se queda muy cerca de tener el touchdown. Vendrá segundo. Saca la jugada y touchdown de Mexicas. Sumándole 6 puntos al marcador. Tiene el intento de conversión. Tiene presión el gol, va el pase que es completo. Parece que hay un jugador que se lastimó del equipo de Mexicas. Ya entran a auxiliarlo, me parece. Tenemos la patada del kickoff. El marcador actual es 22 puntos Mexicas, 2 puntos Corsarios. La recibe Santiago, parece que por poco se le iba el golpe. Intenta tomar la banda, pero sacan del terreno de juego y se queda en la yarda. Cerca de la yarda. Me parece. 15. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Corsarios. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Sacan la jugada, lanza el pase. Es bloqueado por el número 99. Segunda oportunidad, unas yardas por avanzar. La formación, sacan la jugada, se la dan al jugador que tiene por el centro. Un avance de un par de yardas, pero lanza un pañuelo. Y es en contra del Corsario.
pasada tiene presión y la termina siendo personal el coreback Aidan. Recupera algunas yardas. La tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 12 yardas por avanzar. Misma formación. Sacan la jugada, se la lanza el pase. Es completo con el número 4. Tiene el primero y 10 y mucho más. ¡Muevan las cadenas! Gran jugada que nos dio Aida, el receptor número 4 y la línea ofensiva, que ayudó a que se realizara la jugada. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Misma formación para el equipo de Corsarios. Saca la jugada, lanza el pase. Es completo con Santiago. Segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar. Misma formación. Saca la jugada, la hace personal Aidar. En esta ocasión se cierra la defensiva y parece que no permite ningún avance. Vendrá tercera oportunidad. Jugador caído. Hay un jugador lastimado, número 54. Ya entra en el equipo médico. Esperemos se encuentre bien. Mateo. Sale del campo Mateo. Es auxiliado por sus coaches. Esperemos se encuentre bien y pueda recuperarse para entrar nuevamente. Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar. Saca la jugada, lanza el pase Aidar. Es interceptado por el número 15. Tenía mucha presión el coreback. Aidar está lastimado. Venga, ya está el equipo médico auxiliándolo. Corsario caído. Parece que el castigo fue en contra de el equipo visitante. Se tiene que parar. Vamos a ir. Vale, Creo que en el partido. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. En esta jugada damos inicio al último cuarto, al cuarto cuarto. Saca la jugada, lanza el pase. Tenía el balón en sus manos. Pase completo, vence la segunda oportunidad. Segundo down, las mismas yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Sacan la jugada. Lanza el pase, es completo. Parece que era completo, pero llega a tiempo. Inman, al tacleo. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad, mismas yardas por avanzar. Trips del lado izquierdo. Sale la jugada. Con el coreback, lanza el pase. Pase completo, vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, entran los equipos especiales. Quieren dejar usar el ovoide. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Corsarios. Sacan la jugada. Parece que hay un pañuelo en el terreno de juego. Y es en contra del equipo local, Corsarios.
Ahora es primera oportunidad, primera y 15. Después del castigo, en los controles ahora tenemos al número 4, Eric. Sacan la jugada, se lo dan a su corredor, hace algunos movimientos, pero los defensivos estaban ya, tenían visto al hombre. Le dan un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué pitan los oficiales. Ahora es en contra del equipo visitante. Se repite la primera oportunidad, ahora es primera y 10 yardas por avanzar, sacan la jugada, se lo dan a su corredor. La segunda oportunidad. Segunda oportunidad, segunda y 9, sacan la jugada. Sí, vuelven a cerrar los juegos. Tercera oportunidad, sacan la jugada. La hace personal, el número 4. Mueve las piernas. Todo, todo se deja taclear. Se queda cerca de tener el primer 10. La jugada del Rosario. Cuarta oportunidad, solo una yarda por avanzar. Sacan la jugada. Una patada que llega a la yarda 40. Al pañuelo en el terreno de juego. De primera oportunidad y 15 yardas por avanzar. 10 yardas por avanzar. Después del castigo, saca la jugada, lanza el pase, Eric. Poco espacio interceptado, vendrá segundo down. Segunda y las unas 10 yardas por avanzar. Doble este lado y derecho. Y hace personal el número 4. Tercera oportunidad, 5 yardas por avanzar. Doble este lado izquierdo, doble este lado derecho. La jugada se la dan al número 5. Los defensivos vuelven a taclear puntualmente. Permiten solo el avance de una yarda, me parece. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Tocado el ovoide, pero se alcanza a lanzar el número 20. Queda en la yarda 45. ¡Vamos, Corsario! Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Doble del lado izquierdo, doble del lado derecho. Saca la jugada con su corredor, hace algunos cortes, se quite algunos hombres. Tiene un avance de un par de yardas, me parece. Hay un pañuelo en el terreno de juego. En contra del equipo visitante. Primera oportunidad, ahora es primera y muy largo para avanzar, un poco más de 20 yardas. Del lado izquierdo, hace personal el coreback, que se termina tacleando. Número 0, Enrique. Segundo down, se la pilla a su corredor. Sigue moviendo las piernas, tiene el primero y 10. Una buena jugada, pero hay un pañuelo en el terreno de juego y parece que es en contra. Sí, es en contra del equipo visitante. Se repite la segunda oportunidad después del castigo. Trips del lado izquierdo, saca la jugada. Lanza el pase. Parece que es pase completo. Venga, tercera oportunidad. Tercera oportunidad.
para estos son 20 yardas por avanzar. Doble del lado izquierdo, doble del lado derecho, saca la jugada, el pase es top. Parece que era completo con el número 31, pero se le va de las manos, se le tambalea. Es la cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, parece que entran equipos especiales. Oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Sacan la jugada, se la dan a su corredor. Siguen los bloqueos. Tiene el primero y 10. Muevan las cadenas. Gran jugada de la ofensiva. De la línea ofensiva también que ayudó a realizar esta jugada. Tendrá segundo, primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, dobles del lado derecho. Sale la jugada, la hace personal el número 4. Los defensivos bajan a tiempo. Me parece que taclean atrás de la línea de golpeo. La segunda oportunidad. Segunda y 11 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Sale la jugada, se la gana su corredor, pero la defensiva se vuelve a cerrar y no permite ninguna yarda. La tercera oportunidad. Tercera oportunidad y 12 yardas por avanzar. Misma formación. Saca la jugada, lanza el pase. Es incompleto. Iba muy largo. La cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Parece que entran los equipos especiales. Hay un tiempo fuera pedido por el equipo de Rosarios. Cuarta oportunidad. Entran los equipos especiales. Parece que tacló y lo tomó del casco. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar por el equipo de Mexicas. Saca la jugada con su corredor y muy buena jugada y parece que tiene el primero y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Entonces del lado izquierdo, entonces del lado derecho. La jugada, lanza el pase, el número 19 es completo. Baja el número 24. Tiempo para atacar. Kingman. Igualmente. Segunda oportunidad, chicos, ya nos pronto sacan la jugada. Parece que tiene el primero y gol. Primera y gol. Son 4 yardas por avanzar. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Oportunidad, casi 10 yardas por avanzar. Es una reversible, se la dan al número 30. Sigue moviendo las piernas. Parece que se quedó antes de llegar. ¡Salió! La segunda oportunidad. Segundo y gol. Son 2 yardas por avanzar, saca la jugada, se la da el número 24, entra por el centro y touchdown. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Parece que fue después de que terminó la jugada.
jugada, lanza el pase y es incompleto. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Corsario! Con esa patada damos por terminado este encuentro. El marcador final es de 28 puntos mexicas, 4, 2 puntos corsarios. Muchas gracias por sintonizarnos. Marcador final.